Estoy feliz de poder saludar antes de despedirme de Tucumán, de todas las comunidades, los grupos, adultos, jóvenes, niñas, familiares, las hermanas y los salesianos, las exalumnas, todos los grupos que hemos podido encontrar en estos días. Tengo que decir que me he sentido muy a casa y muy bien. Me han contagiado la alegría salesiana que están viviendo. Y me voy con un recuerdo de luz, como el encuentro con todos ustedes me ha iluminado desde adentro el corazón. Y tengo muchísima esperanza. La posibilidad de participar también ayer a la beatificación de Mamá Antula me ha permitido vivir un momento fuerte de la fe, ¿no?, de todo el pueblo y de sentirme en comunión con todos ustedes. Yo mandando un abrazo con mucho cariño a cada uno y cada una de ustedes y a todos juntos al mismo tiempo, les aseguro que voy a seguir rezando por todos y enviar la bendición del Señor y de María Auxiliadora desde donde estaré, porque el hecho de haber estado aquí, aún si la visita ha sido breve, pero les llevo en todas partes conmigo. Así que desde ahora, distancias entre nosotras no habrá, porque estaremos siempre juntos y en comunión. Quiero agradecer a toda la preparación para esta visita, que ha sido de mucha calidad, y tengo muchísima esperanza en los niños, las niñas jóvenes que he podido encontrar y que tienen una potencialidad muy grande. Así que les deseo que puedan seguir creciendo, que el entusiasmo que tiene el corazón pueda seguir como un fuego que se enciende en cada corazón y que un fuego se propaga, se extiende a los demás. Yo he dicho el otro día que los jóvenes son los nuevos evangelizadores de los jóvenes. Así que tienen un lugar central en la familia salesiana y contamos mucho con ustedes, como con todos los educadores. Y saludo los dos colegios, María Auxiliadora y Don Bosco, creo, ¿no? Y todo Tucumán, que voy a salir con un poco de nostalgia, pero con mucha alegría en el corazón y muchísima esperanza. María Auxiliadora está con ustedes, ella sigue acompañándoles y ella es madre. Con ella pueden seguir caminando sin temor, con la creatividad necesaria para vivir hoy el carisma salesiano. Muchas gracias y un abrazo a todos y a todas. Te llevamos en el corazón, con María en nuestro caminar, un carisma que compartir de mil colores.